Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 5.6, clasificación de los sistemas de cifra clásica. Esta clase pertenece al módulo 5, fundamentos de la criptografía. En las siguientes diapositivas te muestro los títulos de las 29 clases que ya hemos publicado en Class for Crypt, con más de 17.400 visualizaciones en el canal a fecha de hoy, 15 de septiembre de 2020. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy 5.6 que lleva por título Clasificación de los sistemas de cifra clásica. Nuestra agenda será la siguiente. Punto 1. ¿Qué se entiende por cifra clásica? 2. Frontera entre la criptografía clásica y la criptografía moderna. 3. Clasificación histórica de los sistemas de cifra. 4. Algunos sistemas de cifra clásica representativos. 5 clasificación de los criptosistemas de cifra clásica y 6 debilidades de los criptosistemas de cifra clásica. ¿Qué entendemos por cifra clásica? Aunque pueda haber más de alguna interpretación de la que voy a mostrar yo a continuación, básicamente podemos decir que la cifra clásica es aquella que incluye sistemas criptográficos utilizados hasta la mitad del siglo pasado, del siglo XX. Desde siglos muy remotos el siglo v antes de cristo en que se utilizaba un artilugio muy interesante de cifra por permutación conocido por la cítara en un pueblo griego hasta finales de la segunda guerra mundial donde uno de los paradigmas más interesantes de los secretos de los ejércitos especialmente del ejército alemán era la máquina enigma en todo caso, hablamos de una criptografía en la que los algoritmos de cifra no se ejecutaban en computadores digitales, sino que en máquinas. Recordar que la máquina NIAC se inventa en el año 1944. Es decir, eran artilugios mecánicos o máquinas de cifra, como por ejemplo la famosa máquina Enigma. Aquí en esta clase y en las clases siguientes en Class4Crypt, vamos a centrarnos básicamente en aquellos algoritmos de cifra clásica cuyas operaciones tanto de cifrado como de descifrado como de criptoanálisis puedan representarse mediante una ecuación sencilla a través de matemática discreta o aritmética modular ¿Dónde está la frontera entre la cifra clásica y la cifra moderna? Para ello tendremos en cuenta cuáles son los hitos que podría definir el inicio de lo que hoy en día llamamos criptografía moderna y esto entonces nos permitirá encontrar la delimitación donde hay la transición entre la cifra clásica y la cifra moderna. Para ello vamos a definir los tres hitos desde mi punto de vista que son más importantes en lo que hoy en día conocemos como la criptografía moderna. Básicamente, en el año 1948-1949, Claude Shannon, matemático norteamericano, hace unos estudios muy importantes sobre teoría de la información. Y luego sobre la seguridad de los sistemas criptográficos. Documentos que además se mantienen secreto durante unos años. Estamos en plena Guerra Fría. Pero sí que son muy importantes. Porque, de alguna forma, le dan una consistencia matemática y una consistencia de ingeniería. a toda la criptografía. Y podríamos decir que la criptografía, a partir de esos documentos, pasa de ser un arte. Artilugios, máquinas especiales, etcétera, eh, pasa a ser un arte de un arte a ser una ciencia. También tenemos un hecho muy importante, un ítem muy importante en el año 1974 en que se diseña el algoritmo DES, el Data Encryption Standard por un grupo de investigadores de IBM, liderados por el ingeniero Horst Feister, y que de alguna forma también marca un hito importante porque es el primer algoritmo ya del tipo digital, para trabajar con computadores digitales, que está orientado preferentemente hacia la cifra del tipo civil. Es decir, Anteriormente, hasta mitad de los años 50, mitad pues, de, de la, del de la, el, el siglo pasado, decíamos que la criptografía estaba muy centrada en entornos militares o bien de poder. Poderes fácticos, como podía ser en su momento la iglesia, los reyes, la monarquía o incluso civiles, espías, etcétera, pero muy orientado a esa línea y no en eh, el entorno civil que conocemos hoy en día. Este algoritmo DES es el primero que, de alguna forma, pues, plantea la necesidad de utilizar criptografía en Operaciones del tipo comerciales, bancarias por ejemplo, tarjetas para sacar dinero en un banco, etcétera, pues entonces permite orientar la criptografía ya hacia el entorno civil, lo cual es algo tremendamente importante. Y esto se acrecienta ya muchísimo más cuando, en el año 1976, dos años después, cuando ya el algoritmo Data Encryption Standard es declarado como un estándar mundial de cifra simétrica en bloque, aparecen estos dos investigadores de la Universidad de Stanford, Wilfield Diffie y Marty Hellman, que presentan un documento sobre cómo intercambiar una clave en un entorno del tipo inseguro, como podría ser lo que hoy en día conocemos como Internet, y dan inicio a lo que se conoce como la criptografía de. El tipo asimétrica o criptografía de clave pública, como sabéis, esto ha cambiado completamente eh, el concepto de la seguridad. Hoy en día, internet no sería en absoluto seguro si no existiese la criptografía del tipo asimétrica, llámese RSA, diffie Hellman, DSA, curvas elípticas o, o algoritmos similares que lo que permiten es hacer un intercambio de clave entre un cliente y un servidor, sabiendo efectivamente el cliente que el servidor es quien tiene que ser, y sabiendo en su caso el servidor que el cliente es quien tiene que ser, es decir, autenticación de origen y destino, y además sabiendo que eh, la información que se va a enviar es del tipo auténtica, es, de, es del tipo íntegra. Bien, pues entonces, ¿qué sucedería si nos piden un año? Es muy difícil decir un año en que cambia la criptografía de clásica a moderna. Aquí, como veis, entre el año 1948 al 76, pues tenemos una gran cantidad de años, bastante más de 25 años, ¿verdad? Pero si quisiéramos decir dónde sí hay una inflexión muy muy importante, podríamos poner una fecha entre medio entre el desarrollo del algoritmo DES y el desarrollo del intercambio de clave de diffie Hermann. Es decir, entre el año 1974 y 1976. Podríamos entonces plantear que el año 1975, a partir de ahí, pues la criptografía ya se hace eh, pues, eh, directamente con un entorno del tipo civil, preferentemente. Eso no quiere decir que en entornos militares se siga usando criptografía y obviamente eh, más que nunca, pero también hay una, una un uso muy importante en, eh, en las actividades del tipo civiles, e internet es una muestra de ellos. Podríamos hacer entonces una clasificación histórica de la criptografía, partiendo, como hemos visto, este año 1975, como un punto de inflexión, aunque es verdad que ese, esta forma de clasificar la criptografía desde un punto de vista histórico eh, no es la mejor posible. La mejor posible sería hacerlo desde un punto de vista de la ingeniería, ¿verdad? Es decir, en criptografía moderna ya se usan computadores como hoy en día conocemos, es decir, computadores digitales, en la criptografía clásica no, en la criptografía del tipo moderna podríamos decir que los algoritmos. Eh, son muy difíciles de poder romperlos, incluso por fuerza ruta tremendamente difícil, porque se us usan claves inmensamente grandes, no así en la criptografía del tipo clásica, que todos se pueden romper fácilmente, la criptografía clásica se puede romper por estadísticas del lenguaje, estudiadas, por cierto, por Claude Shannon, no así la criptografía moderna, en fin, hay un conjunto de diferencias y también similitudes entre la criptografía del tipo moderna y la criptografía clásica desde el punto de vista de la ingeniería. Y de la informática. Pero si clasificamos la criptografía desde este punto de vista del tipo histórico va a ser interesante porque va a permitir ver cómo ha sido el desarrollo de la criptografía. Lógicamente hoy en día los algoritmos antiguos como Villeneuve, el algoritmo de Field de Matrices, el algoritmo de César, el algoritmo AFIN e incluso las máquinas Enigma, Hagelin y muchas otras máquinas eh, de tipo criptográficas hoy en día hablaríamos que son criptografías del tipo rudimentarias y tremendamente simples. Pero desde el punto de vista histórico es interesante ver cómo se ha ido desarrollando ¿Por qué? Porque además de que resulta culturalmente interesante para un ingeniero tener esos conocimientos ¿no? de los inicios de la criptografía, también es interesante porque luego muchos de las, muchas de las características... Y propiedades que usa la criptografía clásica, luego la criptografía moderna las va a heredar, como veremos más adelante cuando hablemos de técnicas de permutación y técnicas de sustitución para el tema de la difusión y la confusión, conceptos que iremos desarrollando en estas clases, podemos vamos a ver que exactamente lo mismo que se hacía con criptografía clásica se sigue haciendo con criptografía moderna. Lógicamente, en criptografía moderna ya no orientamos la cifra a letras, al alfabeto, por ejemplo de las letras mayúsculas como se usaba antiguamente, sino que lo orientamos a bits y a bytes y hablamos de no de un alfabeto, sino que hablamos del código ACI o del código ASCII extendido o de cualquier otro tipo de codificación. Pero es interesante verlo desde ese punto de vista, como digo, del tipo histórico para ver cómo se ha ido desarrollando. Y luego algo también muy muy interesante desde el punto de vista docente es que los algoritmos del tipo clásicos nos van a permitir hacer un criptoanálisis, es decir, un ataque, pero de forma elegante, no buscar la clave por fuerza bruta, eso lo puede hacer cualquier persona si tiene recursos, sino hacerlo de forma elegante, eso se conoce como criptoanalizar, buscar una, un camino que sea bastante más corto y bastante más intuitivo, eh, e incluso pues que permita utilizar la inteligencia, por así decirlo, eh, y romper la cifra, eso pues eh, vamos a ver que los algoritmos del tipo eh, clásicos lo permiten hacer o bien por pues, herramientas de teoría de la información, de características y redundancia del lenguaje que estudió Claude Shannon, o bien sencillamente porque los algoritmos son del tipo lineales, usan opera, eh, operaciones del tipo lineales en la criptografía clásica, como por ejemplo uso de matrices, como también veremos en una clase posterior en que analizaremos la cifra de matrices de Hill. Veamos entonces unos pequeños detalles cronológicos del desarrollo de la criptografía clásica. No pretende esto ser ningún estudio sobre los algoritmos y las máquinas de cifrar. Hay muchísima información sobre ello en Internet. Yo os daré algunas pistas de algunos documentos que podéis descargar desde Internet, pero hay muchísimas, eh, muchísimas páginas web en donde pues, se puede eh, ver Cuál ha sido el desarrollo de todas las máquinas de cifrar eh, hasta lo que decimos que es el término de la criptografía clásica mitad del siglo pasado. Aquí haremos un pequeño desarrollo por edades. Hablemos de la edad antigua, es decir, desde el año 4000 a.C. hasta el siglo V, en donde aquí los tres algoritmos más interesantes, cada uno, lógicamente, tiene su fecha, tiene su posee, su su siglo en el cual ha sido inventado, no lo veremos aquí, lo veremos con calma más adelante, pero ya sabemos que en el siglo V antes de Cristo los espartanos, un pueblo griego, utilizaban una máquina muy interesante conocida como máquina etcétera, que básicamente era permutar letras, cambiar las cosas de lugar, nada más. Más adelante, siglos más adelante, un historiador griego conocido como Polybius describe una máquina que ya es una especie como de matriz. Lógicamente, cuando en su momento veamos las máquinas de cifrar antiguas, vamos a ver que el invento no es interesante porque duplica el tamaño del criptograma con respecto al tamaño de letras que tenía el texto en claro, pero ya es algo interesante porque ya estamos trabajando con una especie de matrices. Estamos poniendo el mensaje en un conjunto de matrices donde nos vamos moviendo. Y por último, el más interesante, al final de todo. De esta edad antigua es, como todos sabemos, el invento que usa Julio César, que es un invento de sustitución, sustituye una letra por otra, en su momento en el latín, que estaba desplazada tres caracteres a la derecha. Eso con respecto a la edad antigua. En la edad media, desde el siglo V hasta el siglo XV, hay un conjunto de desarrollos muy interesantes, solamente nos centramos en dos, básicamente porque hablan de lo que se conoce como un sistema del tipo polialfabético, un concepto que vamos a definir más adelante. León Batista Alberti publica un documento en donde habla por primera vez del disco Alberti, un disco, un, un sistema con dos discos concéntricos que van girando y en función de eso se sabe eh, con qué letra se cifra la letra del texto en claro, con qué letra del alfabeto descifrado se cifra la, la, la letra del texto en claro, y es el primer sistema del tipo polialfabético. ¿Qué significa polialfabético? Significa que si yo, por ejemplo, la letra A de un texto en claro la voy a sustituir por la letra J, en un sistema de tipo monoalfabético, siempre, siempre que me aparezca la A en el texto en claro, aparecerá la J en el texto cifrado. Con lo cual, si en un documento cualquiera, un texto como el que estamos viendo aquí, yo veo cuántas letras hay. Las letras A hay, ¿no? Está la A en la edad, la, eh, en edad también está la A, en la antigua hay dos letras A. Cuento cuántas letras A hay en el texto en claro y si hay, por ejemplo, 85 letras A en el texto en claro y la letra A se sustituye por J, en el criptograma habrá 85 letras J. Bien, pues esto lógicamente es un sistema tremendamente fácil de poder atacar y en cambio el sistema polialfabético, que estará basado en una clave, que hoy en día conocemos el concepto de una clave, y lógicamente, la clave puede ser cualquiera, cualquiera puede cambiar la clave o, o, o bien utilizar la que él, él más eh, le interesa. Entonces, en función de esa clave, va a ir cambiando la cifra. Es decir, esa letra A que antes siempre se cifra como J, en función de la clave, puede ser, puede ser que a veces se cifre como M, a veces se cifre, se cifre como X, a veces se cifre como C y a veces como U en función de una clave que se va a ir escribiendo debajo del mensaje y en función de qué letra de la clave. Aparece sobre la letra A del teton claro, aparecerá como veis un criptograma distinto. Eso fue muy interesante porque, entre otras cosas, dio origen al, al algoritmo conocido como algoritmo de Wingener, creado por Blaise de Wingener, eh, aunque es del siglo XVI. Pues lo importante es que este algoritmo de Wingener fue uno de los más eh, que tuvo una mayor fortaleza en esos, en esos siglos. Es decir, vamos a ver que duró 300 años hasta que alguien logró romperlo lo no romperlo pues mediante ataques estadísticos lo que sucede es que la forma de cifrar polialfabética hace que las características, la redundancia del lenguaje, pues no se manifieste tan claramente en el criptograma. Luego pasamos a la edad moderna y por último pasamos a la edad contemporánea. Bien, de la moderna no, no hablaremos nada, pero la edad contemporánea, es decir, desde finales del siglo XVIII hasta la fecha de hoy, aunque en este caso para la criptografía clásica sería válido hasta mitad del siglo pasado, pues hay algunos eh, hitos muy importantes que es interesante tener en cuenta. Eh, un tal Frederick Kaczynski desarrolla pues, eh, un, unos métodos estadísticos que permite romper el cifrado de Wiener. Es el cifrado del tipo polialfabético que tiene una fortaleza de más de 300 años, de hecho se reconocía como la cifra indecifrable, al final eh, con unos pequeños eh, eh, conceptos de eh, redundancia del lenguaje estudiados por Claude Shannon es eh, fácil de poder romperse como lo veremos en una próxima clase. August Kirchhoff en un documento llamado la criptografía militar plantea un conjunto de principios y dentro de esos principios que debe tener un algoritmo de cifrado criptográfico o una máquina en esos años de cifrado para que sea del tipo seguro. Y básicamente de esos principios hay uno, si no me equivoco, es el segundo, que es el que se mantiene totalmente vigente a fecha actual. Los otros no, lógicamente, porque hablaba de máquinas que bien usaban militares, que bien usaban soldados, y hablaba, lógicamente, de artilugios o de máquinas. No, no hablaba de algoritmos criptográficos escritos, por ejemplo, en un, en un lenguaje como es hoy en día. Pero hay unos principios que se mantienen se mantiene completamente actual, que es el principio en el que el secreto ¿vale? de la clave. Es donde reside la fortaleza del algoritmo, es decir, en un sistema de cifra todo debe ser público hoy en día. Por ejemplo, el código fuente del algoritmo del DES, del AES, del RSA, del que sea, debe ser completamente público. No debe haber absolutamente nada escondido y lo único, vale, que debe ser secreto es la clave, la clave que intercamb intercambian eh, un par de usuarios o cliente y servidor. Y este principio, como digo, sigue siendo totalmente válido hoy en día. A finales de, de, del, del año 1928-1929, Lester Hill, un matemático norteamericano, publica un documento en donde ya está utilizando eh, pues, operaciones algebraicas, básicamente matrices, dentro de un entorno modular, trabajando en módulo 26, y en inglés, 26 letras del alfabeto, o trabajando en módulo 27, 27 letras del alfabeto en español, en donde ha, habla de operación modular de matrices. Es decir, y eh, luego la cifra no se hace letra a letra, lo que hoy en día se podría interpretar en criptografía moderna como un cifrado en flujo. Yo cifro bit a bit o cifro byte a byte. Algoritmos como RC4 cifraban byte a byte, sino que lo que voy haciendo voy haciendo grupos, grupos de letras. Cifro cada dos letras, o bloques de tres letras, o bloques de cuatro letras, etc. Es exactamente hoy en día como se conocen los algoritmos de cifra simétrica en bloque. Cuando hablamos del algoritmo DES, Data Encryption Standard, decimos que ciframos bloques de 8 bytes, 64 bits. Cuando hablamos del algoritmo AES, Advanced Encryption Standard, el algoritmo actual, como sabéis, estándar actual, pues hablamos de que ciframos bloques de 16 bytes, ¿de acuerdo? 128 bits. Los mismos bloques, en vez de ser 16 bytes y 8 bytes en criptografía del tipo moderna, en criptografía clásica, este algoritmo conocido el algoritmo de Hill de matrices eran bloques de dos letras, de tres letras, de 4 Cuatro letras, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, lo mismo vamos a estudiar ese algoritmo de Hill y ver cómo se cifra y cómo se descifra. Ninguna ciencia porque son multiplicación de matrices, muy fácil. Y lo importante es que también se pueden romper. El agua de también se puede romper. Bien, y por último, eh, pues eh, hay un conjunto de máquinas que se desarrollan eh, también, especialmente en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y dentro de esas máquinas, como sabéis, la más famosa o la que el mundo más conoce es la famosa máquina Enigma, usada por el ejército alemán, en que Alan Turing. Eh, pues, eh, con su trabajo y con la gente que estudió en Bletchley Park en las afueras de Londres eh, entre ellos con Marian Rejowski un criptógrafo o criptólogo eh, postpolaco permiten romper, mediante lo que se conocían como bombas de Turing, la máquina enigma. Como veis esto es un pequeño repaso rápido de lo que sería la criptografía del tipo clásica hay muchísima bibliografía y como es el que quiera pues, eh, profundizar en ello, pues lo puede encontrar fácilmente en internet Vayamos entonces a lo que sería la clasificación de los sistemas de cifra clásica, que es la clase de hoy. Si os fijáis eh, en, esta, en esta figura, pues tenemos eh, dos apartados. El de la izquierda, aquí, como veis en la izquierda, pues aparece eh, algoritmos del tipo que usan transposición o permutación. Son sinónimos. Transponer letras o permutar letras es tomar un conjunto de letras y cambiarlas de lugar. Por ejemplo, el mensaje hola, h o. LA, yo las puedo permutar, ¿no? Y Yo puedo poner primero la L, luego la A, luego la O y luego la H. Lógicamente no se entiende eso, ¿verdad? Pero eso sería permutar, cambiar las cosas de lugar. Eso se llama permutación o transposición. Otro tipo de operaciones que haremos del tipo pues, eh, criptográficas es el que está a la derecha, y como veis, es sustitución. Yo leo un texto y entonces veo que el texto en claro es Hola, H-O-L-A. Y luego tengo lo que se llama un, eh, un alfabeto descifrado. Y digo, mira, la si es del tipo monoalfabético, que es cada letra se cifra con una sola letra distinta, pues yo digo, si la H es igual a la M, entonces cuando aparece la H de hola, yo pondré M. Si la O es igual a la F, entonces cada vez que aparece la O en el texto en claro, en este caso hola, pues pondré F. Y así sucesivamente. Eso sería sustituir, sustituir una letra por otra. Bien, estas dos operaciones las hace la criptografía clásica, en la criptografía clásica se hace por separado, o bien hacemos permutaciones, transposiciones, o bien hacemos sustituciones, y en la criptografía moderna se hacen las dos simultáneamente. Es lo que se conocen como algoritmos de producto. Producto porque usan las dos cosas, sustitución y transposición. Bien por qué hay que utilizar permutación o transposición y por qué hay que usar sustitución, sustituir una letra por otra. Por dos principios muy importantes de la criptografía que son el principio de la difusión y el principio de la confusión. Yo quiero difundir las características del lenguaje, el lenguaje es muy redundante, ya lo veremos en una lección anterior de información, y entonces yo quiero cambiar las cosas de lugar. En vez de enviarte el mensaje H O L A, te envío el mensaje como dijimos antes L A o H, por ejemplo, vale. Bien, pues eso es ese, esa característica de difundir las, las características del lenguaje es lo que se conoce como difusión y se logra mediante la transposición o permutación de letras o caracteres, ¿ok? Y la otra característica que es la de confusión. Yo quiero confundir todo lo que pueda al criptanalista, al que está intentando romper la cifra, de forma que si tiene un criptograma no pueda deducir cuál es la clave. Ah, según este criptograma es posible que la clave tenga muchas letras A o es posible que la clave tenga muchas letras X. O, o, o si hablamos de criptografía del tipo ya moderna, la clave en esa decimal tenga muchos ceros o tenga muchos unos, muchas F, ¿no? Bien, pues entonces para también poner las cosas difíciles al atacante y que ese criptoanalista no tenga muy fácil a partir del texto cifrado o criptograma poder deducir. ¿Cuál es la clave? Pues entonces lo, lo que habrá que hacer, habrá que cambiar las letras, habrá que sustituir la letra A que sea la J, la B que sea la M, la C que sea la U, la D que sea la F, etc. Se puede sustituir de distintas formas, como vemos a continuación. Estos dos principios son básicos, el principio de transposición o permutación y el principio de sustitución. En el caso de transposición o permutación, hay muy poquitos ejemplos de cifrados. Si fijáis la cítara, que lo veremos en su momento, que es exactamente un bastón en el que se enrollaba una cinta, se escribía de forma longitudinal el mensaje: atacaremos el pueblo vecino mañana a las 8 de la mañana, desenvolvemos la cinta y lógicamente las letras aparecen totalmente cambiadas de sitio. Están exactamente las mismas letras porque es permutación pero están cambiadas de sitio. Bien, pues esto ya se hacía en el siglo V, antes de Cristo, en este pueblo, eh, como digo, griego. Y luego hay opción de series, yo puedo pues, cifrar un documento completo eh, y un documento, por ejemplo, lo puedo trocear en bloques de 100 palabras el documento son 335 mil letras por ejemplo vale y entonces voy a hacer eh, pues bloques eh, de un conjunto de palabras o de un conjunto de letras por ejemplo 100 letras con lo cual entonces de esas 100 primeras letras de ese primer bloque yo qué puedo hacer yo puedo poner en orden primero las letras que están en posiciones que son números primos la letra en posición 2 la letra en posición 3, 5, 7, 11, 13, 17, todos los números primos, ¿verdad? Ya me he quitado un conjunto de letras. A continuación pongo, por ejemplo, las letras que están en posiciones pares, la que está entonces en la 4, la que está pues en la 6, etcétera, las que me quedan pares y luego las que están en, eh, en impares. Pues por ejemplo, la 9 eh, y números que sean impares, la 15, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces. Ese tipo, ¿vale? De cifrado sería del tipo serie. O bien por columnas y filas, como también veremos en una clase en donde hacemos una matriz, escribimos el texto en filas y lo leemos por columnas, ¿vale? Habrá una clave que es con cuántas columnas se escribe. O bien escribo el texto en columnas, hacia abajo, ¿vale? Y luego leo el texto cifrado en filas. Lógicamente, ahí habrá una clave que es el número de filas o profundidad que tiene la escritura. Bien, al final es aplicar una especie de matriz. Y como veis, el desarrollo de la criptografía por transposición o permutación es relativamente corto. Eso no quita que sea muy importante y que hoy en día se utilice en la práctica. El cambiar los bits de lugar o los bytes de lugar lo tenemos como un ejemplo característico en la cifra simétrica en bloque, el algoritmo DES, el Data Encryption Standard o el algoritmo AES, Advanced Encryption Standard hacen permutaciones, cambian las cosas de lugar o bit a bit o byte a byte, pero ambos, ambos hacen ese tipo de operación de permutación. Luego sería lo que llamamos sustitución, cambiar una letra por otra. Y entonces aquí hablamos de cifrados de tipo monoalfabéticos, vamos a ver que son tremendamente sencillos, muy, eh, muy elementales y además... Eh, prácticamente eh, obvios de poder atacarlos, se ataca con mucha facilidad porque el lenguaje ya veremos es redundante y lo más interesante es que son los polialfabéticos, esos polialfabéticos que comentamos hace un momento atrás pues son bastante más difíciles de poder romper pero al final eh, una, una, podemos sacar como un corolario del de sistema de cifra clásica, todos los sistemas son rompibles. Con mayor o menor esfuerzo. Los sistemas del tipo modernos como actuales no son rompibles. No se puede romper el algoritmo AES de 256 bits, por mucho que tenga varios centros de supercómputo trabajando para ti, con varios cientos de millones de computadores trabajando como zombies, no es posible romper por muchas características que ya he comentado en clases pasadas, incluso por leyes de la termodinámica. No hay cantidad suficiente de energía en el sol para alimentar tantos computadores. Eh, eso no quiere decir que luego organismos de tres siglas como la NSA, etcétera, eh, tengan pues algunos tipos de eh, aparatos, quizás con, con sistemas de computación cuántica o ya cerca de la cuántica con una gran cantidad de qubits, no los 50 o 60 qubits que tienen los computadores cuánticos actuales, desarrollos de IBM, etcétera, de Google, sino que pues eh, eh, estamos hablando ¿vale? de pues, eh, entornos del tipo militares. Bien. Entonces, hablemos de lo que sería un cifrado monoalfabético. Monoalfabético quiere decir que hay un alfabeto de texto en claro: A, B, C, D, hasta la X, Y, Z. 27 letras en texto en español, por eso hablamos de módulo 27, o 26 letras en módulo inglés: A, B, C, D, X, Y, Z, pero sin la N. 26 letras. Bien, entonces hablamos de la cifra monoalfabética, ¿por qué? Porque cada letra del texto en claro, A, B, C, D, F, tendrá una única letra, y solamente una, que va a ser su correspondiente al cifrado. Si la A la cifro como J, siempre, siempre que aparezca una A, aparecerá una J en el cifrado. Si la B la cifro como M, siempre que aparezca una B en el texto en claro, aparecerá una M en el texto cifrado. Como veis esto va a dar muchas pistas al criptoanalista y se va a poder romper fácilmente. Yo puedo elegir ese alfabeto eh, cifrado de forma totalmente aleatoria. Lógicamente, no se pueden repetir letras. Si la A va a ser la F, ¿vale? Ninguna otra letra puede ser la F. Eso es bastante obvio, ¿verdad? Eh, pero puede ser totalmente aleatoria. Por ejemplo, el texto, el, el, el alfabeto cifrado puede ser F, M, P, hablando de A, B, C, D, F, M, P, X, Q, U, V, Z, pues N, totalmente cambiado. O bien puede ser una ecuación. Básicamente, los algoritmos antiguos, lo que se utilizaba para que no sea tan complicado conocer cuál es el alfabeto de cifrado, se usaba una ecuación. Por ejemplo, el ejemplo más elemental es el algoritmo del César. Tomaba el mismo alfabeto, si queremos en español, de la A hasta la Z, y lo desplazaba tres caracteres a la izquierda, ¿vale? A la derecha, perdón. Al desplazarlo tres, eh, tres caracteres a la derecha, pues lógicamente, pues la A, la B, la C, se iban cifrando con el mismo alfabeto, pero desplazado. Y por último, las letras X, Y, Z se cifraban como A, B, C. Es o sencillamente una operación del tipo modular. Bien, hablamos entonces de cifra monográmica. Yo cifro letra a letra como hoy en día sería la cifra conocida como flujo, o bien hablamos de cifra poligrámica, con lo cual yo cifro cada dos letras, cada tres letras, cada cuatro letras, la que yo quiera. Bloques, por ejemplo, de 8 letras. Eso es lo que hoy en día se conocería en la criptografía del tipo moderna como la, cif la cifra simétrica en bloque. Yo cifro bloques de 8 bytes o, o cifro bloques de 16 bytes. En el caso de la cifra monográmica, letra a letra, pues podríamos hablar de un alfabeto estándar, es decir, las mismas letras del texto en claro, A, B, C, D, X, Y, Z, se usan en el criptograma. O bien, ¿vale? De un alfabeto del tipo mixto, en donde puede haber que la A se cifre como F, pero la B se cifre, por ejemplo, como mariposa, una mariposa, un símbolo. La C se cifre como ⁇ por ejemplo... Pero la D se cifre como la palma de la mano. Entonces habrá una especie de jeroglíficos, ¿no? Y alfabeto del tipo mixto. Esto es muy interesante el tema de alfabeto del tipo mixto, porque hay un, un documento el más interesante en lo que sería la, la novela. Es una novela de Edgar Allan Poe conocida como el escarabajo de oro de Goldenback. Lo podéis buscar en internet y en donde ahí hay una cifra del tipo monográmica, eh, monoalfabética, pero el alfabeto es mixto. Es decir, las letras de un, de un texto en claro, donde se escondía un famoso tesoro, que lo están descubriendo las personas que, está, que, que participan en esa novela, pues eh, el quetogama estaba eh, escrito en forma de jeroglíficos. Una hoja de parra, pues un cuchillo, una piedra, el dedo pulgar. Entonces, eh, eso totalmente eh, pues, eh, difícil de poder romper, excepto, ¿vale?, que haya una gran redundancia en el lenguaje por ser de tipo monoalfabética. Efectivamente, si el pulgar en el criptogama aparecía muchas más veces, un 12, un 13, un 15%, eh, tanto en inglés como en español, yo podría suponer que ese pulgar corresponde a la letra E. Y como si fuera una especie de, cruz de gama, yo de ir re, yo puedo ir resolviendo trozo por trozo hasta dar con la clave final. Dentro de estos eh, eh, sistemas por sustitución, monoalfabética, monográmica y con alfabeto estándar, tenemos el famoso algoritmo del César, o bien algo un poquitín más interesante que no es el algoritmo del César, sino que el algoritmo de César lo que hace es que hace un desplazamiento del alfabeto. Y entonces el algoritmo del tipo afín lo que hace es un desplazamiento del alfabeto, pero también multiplica. Cada letra tendrá un código. La letra A será el 0, la letra B será el 1, la letra C será el 2, y en español la letra X iría Z, la Z va a ser el 26. Trabajamos en módulo 27 con elementos o restos del 0 al 26. Bien, pues cada letra que tiene un código, pues la A es el 0, la B es el 1, etcétera, la O es el 15. Entonces lo multiplico por un número un número, entonces multiplico por ese número, eso es lo que se conoce como decimación multiplicar, ¿vale? y además lo desplazo, si entonces utilizo esas dos características, multiplicar cada código de la letra del texto en claro y desplazarla a una cantidad entonces eso es lo que se conoce como un algoritmo de cifra afín, en donde multiplico y desplazo es decir, eh, pues es un algoritmo que permite pues tener pues un, un, un espacio de claves por así decirlo, un poquitín más grande que el algoritmo del César. Yeah. <sighs> Si pasamos a poligrámica, tenemos como veis aquí digrámicas que dividimos de dos en dos. Para ello hay un ejemplo bastante interesante conocido como algoritmo de Playfair. Lo veremos en su momento cuando veamos máquinas. Es muy sencillo, es una matriz donde yo eh, pues, eh, pongo las letras de la A hasta la Z. Eh, luego con una clave de esa matriz no está ordenada, no aparece A, B, C, D, sino que está cambiada porque al principio pongo la clave pues, eh, de Beatles, por ejemplo, y luego pues, eh, las letras que me quedan las voy poniendo en esa matriz de

hay letras que habrá que repetirlas en sus celdas y entonces en función de las dos letras que yo estoy cifrando del texto en caro, me voy a ir posicionando esa matriz. Y cada dos letras del texto en caro, digrámica, aparecerán dos letras del criptograma en función de un algoritmo que en su momento lo veremos. O bien, ya es del tipo N-grámicas, cifras de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, en lo que se conoce el algoritmo de Hill. El algoritmo de Hill, por ejemplo, si yo cifro bloques de 3 en 3, hola, ¿qué tal, cómo estás?, Sabéis que en criptografía clásica el espacio en blanco no se cifra, porque entrega muchísima información y entonces aparecerían las, 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 eh, las, las palabras aparecerían separadas por el espacio en blanco, con lo cual sería tremendamente fácil poder romperlo, ¿no? Entonces, el espacio en blanco no se cifra, se cifra desde la A hasta la Z. Ojo, en criptografía moderna, evidentemente no. En mi criptografía moderna se cifra el espacio en blanco, el Enter, los caracteres no imprimibles, etcétera, etcétera. Se cifra todo, eh, todos los bytes, desde los 8 bits hasta los 7 bits. Eh, perdón, de los 8 bits 0 hasta los 8 bits 1 de cada byte. Vale. Bien, pues entonces, eh, el, si yo cifro eh, bloques de 3 en 3, de 3 letras, el hola qué tal como estás, cifro la H, la O y la R. Ya tengo 3 letras, cada una con su código, y lo multiplico por una matriz de 3 por 3. ¿Por qué? Porque estoy pues, eh, eh, utilizando bloques de tres letras. Con lo cual multiplico eh, el texto en claro, eh, hago multiplicación de filas por columnas, reduzco al módulo y me sale un número que será, lógicamente, una letra entre la A y la Z. Con lo cual, cifro tres letras del texto en claro, lo multiplico por una matriz de números de tres por tres, lo reduzco al módulo y me salen tres letras del criptograma. ¿De acuerdo? Bien, pues eso va a ser el tipo de cifrado, conocido como GIL, que es el cifrado que tiene un mayor espacio de claves, un mayor tamaño de claves, pero que tiene un problema tremendamente grande en que no soporta un ataque por texto en claro conocido. Es decir, aquí no voy a aplicar eh, pues, eh, características del lenguaje, ni redundancia del lenguaje, no haré estadísticas de, de cuántas veces me aparecen las letras en el criptograma, sino lo que voy a hacer es utilizar un método conocido como Gauss-Jordan, en donde conociendo el criptograma y conociendo una pequeña parte, Normalmente, el inicio del texto en claro, sin necesidad de conocer todo el texto en claro, yo soy capaz de romper la cifra y conocer la clave sin ningún problema. Aunque en los sistemas del tipo GIL, cuando veremos en su momento, lo veremos que el espacio de claves puede ser incluso bastante más grande que el espacio de claves actual. Es decir, sería totalmente imposible romper un cifrado de GIL eh, que tenga bloques, por ejemplo, de 8 letras. Aunque sea el tipo de tipo clásicas, una matriz de 8x8, en donde, por ejemplo, yo utilice en cada uno de esos 64 valores de la matriz, utilice un número eh, que corresponda pues, a, a un código ACI del tipo imprimible, que son pues más o menos 191 o 200 eh, valores imprimibles que se pueden ver y se pueden pues, eh, ver en pantalla. Eh, pues entonces el tamaño de la clave eh, es inmensamente más grande que una clave hoy en día del algoritmo AES. Totalmente imposible romperlo por fuerza ruta. Pero. Ante un ataque con texto en cargo conocido, sucumbe. Vayamos entonces a la cifra polialfabética. Como los sistemas de tipo monoalfabéticos monoalfabéticas son tremendamente fáciles de romper, pues a alguien se le ocurrió la idea de comenzar a trabajar de forma polialfabética, como vimos vale al principio de esta clase. Hablamos entonces del tipo alfabética en que la clave no sea periódica. Si la clave no es periódica, es lo que se conoce como el algoritmo de Bernam o el cifrado de Bernam. Ese es el cifrado que se conoce como perfecto. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un texto claro, tengo una clave, la clave es única, la clave es aleatoria y la clave tiene mayor cantidad de elementos que el texto en claro. Y además la clave la uso una vez, una sola vez. Es lo que hoy en día se conoce como OTP, One Time Path, en criptografía del tipo moderna. Yo entonces tengo un texto en claro, por ejemplo, una llamada telefónica. La llamada telefónica son 384 mil millones, 80, lo que sea, bits. Y la clave, en vez de ser, en vez de, ser de 384 mil millones, es por ejemplo de un billón de bits. La clave es mucho más grande. Luego, sí, la clave se va repitiendo. Pero lógicamente, mi llamada telefónica de 3-4 minutos ya la he terminado. Y la secuencia con la cual yo estoy cifrando, ya veremos un momento que es con un XOR, pues no ha sido periódica, no ha vuelto otra vez a reproducirse. Eso es lo que se llama que sea no periódica. Eh, y si además se usa una única vez y es del tipo aleatoria, ese conjunto de bits y bytes en la criptografía del tipo moderna, entonces hablamos de un cifrado de Bernan. OK Por el contrario, si es periódica, Ahí hablamos de un cifrado en que la clave se va repitiendo. Por ejemplo, yo tengo un mensaje, un texto en claro: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, queridos amigos? Os envío un cordial saludo, etc. Y la clave, por ejemplo, fuera saludo. Entonces, saludo se pone debajo del texto en claro, si fuera Billionaire, y se va repitiendo la clave: Saludo, 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 saludo. Eso sería igual que en vez de ser saludo de texto fuera un, un conjunto de bits, ¿verdad? Yo cifro, pues otra vez, la llamada telefónica de, de, de 384 mil millones de bits y lo cifro con una clave, por ejemplo, de... 4000 bits. Lógicamente esos 4000 bits se van a ir repitiendo una gran cantidad de veces y eso hace tremendamente fácil el ataque. Eso es lo que se conoce en los sistemas del tipo periódico. Dentro de la criptografía clásica en tipo periódico tenemos los que son progresivos, es decir, que va cambiando, va cambiando la clave en función de los eh, mecanismos que yo voy eh, introduciendo al sistema de cifras. La máquina Enigma Comenzó, si no me equivoco, en la Primera Guerra Mundial con tres o cuatro rotores. Eran rotores del tipo odómetro, ¿vale? Aquí tengo pues, un, un, un cilindro con un conjunto de dientes y aquí tengo otro cilindro más pequeño adelante, ¿vale? Entonces, cuando el cilindro pequeño da toda una vuelta completa, ¿vale? Pasa por todos sus dientes, el cilindro de atrás gira solamente un diente, ¿vale? Bien, pues terminada la guerra, si no me equivoco, habían seis o siete rotores. Yo voy cambiando los rotores y claro, entonces lo que estoy haciendo es que la clave cada vez es más y más y más larga, ¿no? Eso sería lo que se llaman los sistemas progresivos. Los que se utilizaron muchísimo antes de la Segunda Guerra Mundial eran los del tipo lineales. Es lo que comentaba antes de la clave saludo. Entonces yo tengo un texto en claro, si la clave es saludo, o si la clave es murciélago, o si la clave es naranja, o si la clave es jirafa, cualquier clave que yo quiera, voy repitiendo la clave, ¿no? Claro, eso tiene un problema: el que a repetir la clave de alguna forma se está enmascarando el texto del claro porque ya la letra A no se utiliza siempre como J, sino que a veces como M, a veces como U, a veces como X, a veces como P, en función de la clave, donde vaya cayendo la clave, eh, pero luego se puede romper sencillamente haciendo análisis del tipo estadísticos. Y lo mismo que vimos antes, eh, si el alfabeto es del tipo mixto, uso caracteres y uso algún tipo de símbolos, de jeroglíficos, entonces hablamos de alfabeto mixto. Fijaros que hay... Un gran desarrollo en los sistemas de sustitución. Que lo que sabéis está buscando es la confusión, confundir al criptoanalista. En cambio, hay muy pocos sistemas de permutación, que lo que está buscando es la difusión, difundir las características del lenguaje. Hoy en día, como ya comentaba hace un momento, los sistemas modernos usan los, los dos principios: el de permutación y el de sustitución. Pero los usa conjuntamente y por eso se llaman cifradores de producto. Pero las mismas características que tiene la criptografía del tipo clásica luego se heredan en la criptografía del tipo moderna. Fijaros, otra característica: si estoy tra trabajando con el sistema de Hill trigrámico, es decir, estoy llevando de 3 en 3, la H, la O y la L, pero eh, la H, la O y la L de hola, ¿qué tal? Vale, luego. Eh, eh, H, O, L, luego la A, la Q y la U, de O, la que tal, sin cifrar el espacio en blanco, pues qué va a suceder? Es posible que el texto en claro no sea múltiplo de 3. Si no es múltiplo de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ¿qué pasa si tiene, por ejemplo, vale? Pues tiene solamente 20, 20 letras. Pues el último bloque tendrá solamente dos letras: 3, 6, 9, 15, 18, son bloques de tres letras, pero luego. Me queda solamente dos letras para llegar a 20. ¿Vale? Tenía que tener 21 letras para formar un bloque. ¿Qué se hace ahí? En criptografía del tipo clásica se pone un relleno. Una letra al azar que tú y yo hemos decidido. Por ejemplo, una letra de poco uso, la X o la Z. ¿Qué se hace en criptografía moderna? Exactamente lo mismo. Lógicamente, no se usa una letra. Se usa un conjunto de rellenos. Entonces se usa un conjunto de ceros, o se usa un conjunto de un 1 seguido de ceros, o se usa un número en hexadecimal como usa el algoritmo AES, eh, con unos eh, eh, algoritmos que son conocidos como re, eh, algoritmos de relleno o padding, ar, eh, que se rellenan eh, bits o bytes en el último bloque. Si os fijáis, los mismos principios que usa la criptografía clásica se heredan o se traspasan a la criptografía moderna, pero lógicamente no orientado a, eh, a, carácter, a letras, sino que orientado a bits y a bytes. Más aún, en criptografía moderna, estos algoritmos que veremos trabajan dentro de un módulo. El módulo es exactamente igual al tamaño del alfabeto. Si yo trabajo en inglés, el módulo va a ser 26, las 26 letras mayúsculas del inglés. Si yo trabajo en español, el módulo va a ser 27 las 27 letras mayúsculas de español pero yo puedo cambiar el módulo puedo decir mira no quiero trabajar solamente con letras mayúsculas quiero trabajar con mayúsculas y minúsculas en español con lo cual en vez de trabajar en módulo 27 trabajo en 27 por 2 en módulo vale en este caso 54 yo quiero también introducir los 10 dígitos de 0 al 9 vale muy bien pues entonces trabajas en módulo 64 eh, quiero introducir pues eh, algún letra eh, las mayúsculas acentuadas por ejemplo la A, la E, la U, la, la, la O, etc hacen todas otras cinco más módulo 69 yo puedo ir eh, armando mi módulo al gusto que yo quiera el alfabeto lo típico antiguamente era trabajar como digo o letras en inglés o en alemán o en español pero siempre las mayúsculas y por eso hablamos de módulo 27 y módulo 26 ¿qué sucede para ir terminando eh, con la criptografía del tipo moderna también trabaja dentro de un cuerpo finito muchos algoritmos trabajan en cuerpo finito el algoritmo idea vale el mismo algoritmo AES trabaja con polinomios y los polinomios están en campo de Galois y están dentro de, dentro de un cuerpo o dentro de un módulo. Eh, lo mismo trabaja RSA, Tiffy Hellman, El Gamal, DSA, Digital Signature Algorithm. Todos estos algoritmos trabajan dentro de un módulo. La diferencia es que el módulo que se trabaja en la criptografía del tipo moderna no tiene absolutamente nada que ver con el alfabeto. En la criptografía clásica, si yo trabajaba en español, Módulo 27, mi alfabeto tenía 27 elementos hoy en día ¿qué estamos trabajando? Trabajamos con bits y con bytes, ¿no? cada byte si los 8 bits de cada byte desde los 8 ceros hasta los 8 unos son bits de datos, hablamos entonces de que estamos trabajando en el código hacia extendido, ¿verdad? Bien, pues entonces, ¿qué quiere decir que el módulo de C entonces 256, porque tengo 256 elementos e imprimibles y no imprimibles en el código hacia extendido? No, en absoluto. En C++ se trabaja en módulo de 1024 bits, en módulos de 2048 bits. En idea también se trabaja pues otro, otros módulos que no tienen absolutamente nada que ver con el tamaño, entre comillas, del alfabeto, lo que hoy en día conocemos códigos. Entonces, como veis, hay muchas cosas interesantes de la criptografía clásica que se heredan o se transmiten directamente a la criptografía del tipo moderna. Aquí en estas clases de class for Script, no daremos más importancia a las cifras clásicas porque son solamente principios muy genéricos para tener una idea de cómo se ha ido desarrollando la criptografía, pero nos centraremos en cifrados de columnas y filas. Veremos cómo se cifra, cómo se descifra y cómo se criptanaliza mediante estadísticas del lenguaje, lo estudiado por Claude Shannon. Luego veremos el algoritmo en sustitución, el algoritmo del César y el algoritmo afín también cómo se cifra, se cifra y cómo se, se criptoanaliza, también por estadística del lenguaje. Veremos el algoritmo de Villener, que ya es del tipo periódico, eh, polialfabético y del tipo postperiódica y el tipo lineal, con alfabeto estándar. Eh, vamos a ver que es un poquitín más complicado poder romper la cifra, pero también se rompe sin ningún problema por estadística del lenguaje. Y finalmente veremos la cifra del tipo monalfabética, poligrámica, enegrámica de Hill. Cifrando bloques de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Ver, veremos cómo se cifra multiplicando matrices. Cómo se descifra multiplicando matrices. En este caso, en vez de la clave, con la clave inversa. Eh, pero también veremos que se puede romper utilizando eh, características matemáticas. Lo que se conoce como un ataque de Gauss-Jordan. Ya no por estadística del lenguaje. Porque al hacer bloques, al hacer bloques de letras. Lo que se está haciendo es que se rompe la estructura del lenguaje. Es muy importante ese concepto. Bien. Las debilidades de la cifra clásica es la que eh, eh, es, acabo de comentar y que vamos a ver en las próximas clases, en que es tremendamente fácil poder romperlo por dos posi posibilidades: por un análisis de estadística, de estadístico de letras en el criptograma, tanto el cifrado de permutación por filas y columnas como la sustitución monoalfabética monograma, monográmica del César, desplazamiento, decimación, multiplicación y afín desplazamiento y multiplicación, vas a ver que también se rompen por análisis estadístico de ver cómo es el comportamiento de las letras que aparecen en el criptograma y qué relación podrían tener con las letras del texto en claro. Y por último también veremos la sustitución polialfabética monográmica de Villeneuve. Villeneuve se cifra letra a letra, con lo cual es monográmica. Es bastante más difícil, pero también se puede romper sin ningún problema por análisis estadístico de las letras en el criptograma. O bien por las propiedades lineales que tienen las operaciones matemáticas que hacemos en la cifra clásica, que son todos lineales. En la criptografía moderna las operaciones no son lineales. Con lo cual, entonces, si yo quiero hacer un eh, cifrado y descifrado conociendo la clave, no tengo ningún problema. Pero si quiero hacer un descifrado... ¿vale? Eh, mediante un criptoanálisis, sin conocer la clave, lo tengo tremendamente complicado. No me queda más solución, excepto algunas cosas un poquitín esotéricas que en alguna clase ya lo hemos comentado, como el criptoanálisis diferencial o algo así, pues no me queda más solución que hacer un ataque por fuerza bruta. Los sistemas del tipo eh, matriciales, que es el algoritmo de Hill, como comentaba, del tipo sustitución poligrámica, pues resulta que eh, se puede romper básicamente utilizando reglas matemáticas, en este caso utilizando lo que se conoce como eh, Gauss-Jordan, en donde tengo una matriz de texto en claro, debo conocer el texto en claro, debe ser cuidado un ataque con texto en claro conocido, y debo tener también la matriz del criptograma, lo que desconozco es la clave. Haciendo operaciones matemáticas, se llega a una diagonal de todos unos, se llega a Gauss-Jordan y se encuentra la clave. Eso se puede hacer con Hill, con matrices de Hill. Intentar hacer eso, por ejemplo, aunque no sean matrices con el algoritmo AES o con el algoritmo DES, es completamente imposible porque no son operaciones del tipo lineales. Bien, pues si queréis profundizar en esta clase de hoy, ahí tenéis la píldora formativa TOT, que lleva por título cómo se clasifican los sistemas de cifra clásica. Ahí está la URL. Básicamente vais a ver que está lo mismo. Luego, en la parte de bibliografía, os voy a mostrar las URL donde están pues, eh, eh, lo que aquí estoy indicando. Y vais a ver pues, eh, el PDF eh, de esta eh, PDF donde está pues, eh, el, el texto de, de esa cifra o el, eh, de, de ese vídeo. O pues el guión de ese vídeo. Vayamos entonces para terminar la clase de hoy a las conclusiones de esta lección 5.6. Vamos a diferenciar entre cifra clásica y moderna al aplicar una clasificación del tipo histórica. No haremos, como he comentado al principio de la clase, una clasificación desde el punto de vista de la ingeniería, una clasificación desde el punto de vista de la informática, donde ya hablamos de, de ordenadores, de, de, de programas, de código fuente, etcétera, sino que haremos, una, hicimos una clasificación del tipo histórica para ver cuál ha sido el desarrollo, cuál ha sido la historia y básicamente para poder entender que efectivamente muchos de los principios que se usaban en la criptografía del tipo clásica, se siguen utilizando en la criptografía del tipo moderna. El concepto que hemos dicho de que se ha heredado muchas eh, características de la criptografía clásica en la criptografía moderna. Hay un conjunto de hechos desde mi punto de vista son tres los hitos más importantes que podemos decir que eh, hay un, una especie de delimitación entre lo que es la criptografía del tipo clásica artilugios máquinas como la Enigma Hagelin y muchas otras máquinas que existió antiguamente etcétera y otros algoritmos como De Villeneuve etcétera con los algoritmos actuales y estos tres hitos son primero que en el año 48-49 Claude Shannon establece unas eh, unos principios matemáticos y de ingeniería a eh, lo que es la la cifra y lo que es los secretos criptográficos y la teoría de la información, que como habéis visto va a servir para romper muchos de los cifrados del tipo clásicos. Luego, en el año 74, Hoss Feitler y su grupo de IBM son los que ganan el concurso del algoritmo Data Encryption Standard, el primer algoritmo de uso ya directamente civil. Nos olvidamos de que la criptografía solamente la usaban los, los militares para sus temas estratégicos de guerra o lo usaban los gobiernos o los estados. Ya la comienza a utilizar la ciudadanía. Y por último, la parte más importante del año 1976, Diffie y Hellman nos inventan, nos muestran que hay otro tipo de criptografía, que no hace falta una criptografía en donde exista una única clave y que sea secreta, que evidentemente debe ser así por los principios de Kirchhoff pero que esa clave que es secreta se puede dividir en dos trozos. Un trozo muy pequeño, muy, muy pequeño, que se conoce como clave pública, que todo el mundo puede conocer, y otro trozo tremendamente grande, el resto, el complemento, lo que le queda, como, conocido como clave privada, que solamente conoce su dueño. Bien, esto que era un poquitín sacrilegio en los años 75, a hablar de eso, mucha gente no aceptaba en principio eh, que hubiese este, esta, esta parte de que la criptografía del tipo clásica tenía una clave secreta y yo la podía romper, hacer parte pública, una, y sin que eso pusiera en peligro la parte privada, bien, pues al final eso se demostró que no es así y dio paso a lo que hoy en día conocemos como la criptografía asimétrica o de clave pública. Eso hace que entonces podemos poner como ejemplo el año 1975 en que ya existe un desarrollo muy muy pronunciado de la criptografía del tipo civil paralelamente a la criptografía del tipo militar, que lógicamente no se ha dejado de lado ni muchísimo menos, ¿no? Después de las torres gemelas y todos los problemas que hay a nivel mundial, lógicamente la criptografía del tipo militar eh, sigue eh, tan bollante y con mayor salud incluso que años anteriores. Eso sí que es verdad, pero lógicamente hay que aceptarlo. La cifra clásica se clasifica entonces entre sistemas de cifra por permutación y sistemas de cifra por sustitución. La permutación es cambiar las letras de lugar, es lo que también se conoce como transposición, y lo que está buscando es lo que se llama la difusión. Es decir, yo quiero difundir las características del lenguaje porque el lenguaje es muy redundante. Yo, por ejemplo, os pongo un texto aquí en donde este mismo texto que estamos hablando diferenciamos entre cifra clásica y cifra moderna y os quito solamente las vocales. Y os dejo, por ejemplo, como pista el espacio en blanco entre las palabras y fácilmente todo el mundo podría decir, mira, lo que aquí pone parece que es cronológica, lo que aquí pone parece que es histórica, pero no tiene ni la i, ni la o, ni la i, de, eh, ni la a de histórica. Entonces es tremendamente redundante y no solamente letra a letra, cada dos letras, cada tres letras, en fin, ya haremos una clase de lo que estudió Shannon. ¿no? Y entonces, como digo, la permutación permite difundir esas características. Y la sustitución es una técnica de cifrado que lo que permite es llegar a lo que queremos es la confusión, el principio de la confusión. Yo quiero confundir todo lo que pueda al atacante, para que el atacante si tiene el criptograma, ¿vale? le sea muy difícil Lógicamente desconoce el texto en claro y conoce, sí, conoce el algoritmo, le sea muy difícil a partir del criptograma intentar deducir cuál era la clave que he utilizado. Si había muchos ceros, si había muchos unos hoy en día, o si eran muchas letras A, muchas letras Z. Entonces, eso es muy importante, y para eso, para llegar a esa confusión, lo que hay que hacer es que hay que sustituir una letra por otra, un carácter por otro. Y como hemos visto, luego hay de tipo sustitución del tipo monoalfabética, ¿vale? Cada letra del texto en claro se cifra por una única letra en el criptograma y hay sustitución del tipo polialfabética, que entonces cada letra del texto en caro se cifa por un conjunto de letras diferentes en función de la posición que ocupe esa letra en el texto en caro respecto a una clave que se va a ir repitiendo ¿vale? bajo el texto en claro. Hemos visto también que la cifra por sustitución ha tenido un recorrido bastante mayor que la que por mutación, con muchos algoritmos, con muchos principios, etcétera, con muchas máquinas. Pero al final, hoy en día, lo que usan los algoritmos modernos es lo que se llama la cifra de producto. Usan los dos principios, de difusión y de confusión, con lo cual usan los, eh, los algoritmos de permutación y los algoritmos de sustitución para poder llegar a esas características que estamos buscando. Lo importante y lo último que queremos destacar es que entonces los algoritmos de cifra clásica, por la forma en que se escribe, que son del tipo lineales, operaciones lineales, etcétera, etcétera, son todos criptoanalizables. Uno lógicamente más fácil que otro, ¿no? El algoritmo de César es, tremenda, es elemental romperlo. El algoritmo afín, un poquito más complicado, pero en un conjunto de ecuaciones se rompe fácilmente. El, el algoritmo de Villeneuve es un poquitín más complicado. Eh, hay que hacer, pues, muchos más estudios estadísticos para poder romperlo. El algoritmo de Hill es difícil y solamente lo puedo romper si tengo parte del texto en claro. Si no tengo el texto en claro... Eh, si el grupo de cifras son más de 6 o 7 u 8 letras, pues entonces me puedo olvidar de intentar romperlo por fuerza bruta. ruta, pero todos son criptanalizables. Lógicamente la máquina enigma también se puede romper, pero es bastante más difícil, ¿no? Pero todos se pueden romper. En la teoría y en la práctica. Los algoritmos del tipo modernos se van a poder romper en algunos casos en la teoría, la pizarra aguanta mucho, el papel aguanta mucho, pero luego en la práctica no. En la práctica... Muchos de los sistemas no nos quedan más solución de momento que usar fuerza bruta. Si tú quieres romper el algoritmo de Diffie-Hellman, quieres romper el algoritmo de RSA, quieres romper el algoritmo de intercambio de cables por Diffie-Hellman y curvas elípticas, lo puedes intentar, ¿vale? Por fuerza bruta pero te enfrentas a un problema inmensamente grande en que, como he comentado, pues ni siquiera con toda la energía del sol habría energía suficiente para poder eh, pues, eh, alimentar a esos cientos de miles de miles de miles de trillones de computadores que están trabajando para ti para poder romper, ¿vale? Esa clave del tipo moderna. Básicamente por una razón muy simple, usamos, usamos claves relativamente grandes. ¿Mm? En RSA, Tiffy hellman pues el Gamal usamos claves hoy en día de 2048 bits, aunque ya sería recomendable usar claves de 3078 bits, ¿vale? Pero eh, en criptografía del tipo curva elíptica usamos claves de 256 bits, entonces es igual la fortaleza y es totalmente impos imposible romperlo. Pero romper Villeneuve en donde la clave era una clave de 10 caracteres o de 10 letras que era murciélago. Si yo tengo suficientes caracteres en el criptograma, tengo pose pues, eh, o letras, tengo pose pues, eh, 800, 900 o 1000 y pico letras en el criptograma, lo rompo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien vayamos entonces para ir terminando a la lectura recomendada aquí voy a indicar eh, cuál lectura recomendada tenéis luego pues cuando sea el momento pues eh, quitaré la webcam quitaré el powerpoint yo mostraré el chrome para que veamos eh, las urls de esta lectura recomendada y son las siguientes Primero, introducción a la seguridad informática y criptografía clásica es un, un curso que hice de año 2014 a 2016 si no me equivoco por ahí eh, en el MOOC for You eh, y ahí tenéis la dirección. Hay muchas lecciones, hay un total de nueve lecciones de 10. Me queda una lección pendiente que la, la tengo pendiente durante muchísimos años y no tengo tiempo de terminarla, pero pues ahí vais a ver eh, muchos temas de criptografía clásica si a alguien este tema le interesa profundizar un poquitín más. Luego, con respecto a documentos, hay muchos documentos en Internet y aquí he tomado un pequeño libro bastante fácil de leer, bastante pues, ameno de, de leer, de un profesor de matemáticas de aquí en España, de José Luis Távara, eh, y también está puesto en Internet y lo puedes descargar, creo que son como 150 páginas o por ahí, eh, lo veremos más adelante cuando os muestre las URL y es una lectura relativamente grata, con muchas fotografías, con muchas imágenes y con algunos ejercicios, ejemplos de cifrado y de descifrado. También tenéis el, el, el guión, como comentaba antes, de la piedra de la TOT eh, número 10, cómo se clasifican los sistemas de cifra clásica del año 2014. Y por último, si alguien quiere profundizar, que no es necesario, no, pero si quiere ir más allá, también tenéis en, en la página de descarga de mi libro antiguo. De mi libro muy antiguo del año 2006, eh, hay un libro de criptografía y, y seguridad informática eh, de unas 1200 diapositivas. Eh, y en esa descarga, como mostraré dentro de un momento, hay también una, una URL a un documento en Word eh, y también en PDF. No sé si son de 150, 180 páginas o por ahí aproximadamente, o 100 y algo, en donde habla de la criptografía clásica, por si alguien quiere prof profundizar un poquitín más en ello. Eso como digo, pues lo vamos a ver ahora dentro de un momentito. Antes entonces de seguir a, a terminando la clase de hoy, lo que vamos a hacer es que voy a quitar, luego ya revisamos esto de, de que colabores con el canal, voy a quitar como siempre la webcam para que no me moleste, porque si no entonces estoy pendiente de ella. Quito la webcam, también quito el PowerPoint de momento y pongo el Chrome. Como veis ahí estáis viendo vosotros el Chrome, que lo tengo yo aquí al lado. Fijaros que aquí tenéis el MOOCRIF4U. Hay un conjunto de, de, un conjunto de lecciones, lección 1, 2, 3, 4, el curso Introducción a la Seguridad Informática y Criptografía Clásica. Hay otros cursos de RSA, unos cursos de curvas elípticas, de unos compañeros míos de Alleida, de eh, hay cursos sobre pues, eh, eh, temas de seguridad genérico, en fin, hay distintos cursos de micropagos, eh, de blockchain también, que en qué a ir pues puede ir a, al curso como veis aquí de cree 4 u y en cree 4 u esta esta lección de introducción a la de informática y criptografía clásica tiene 10 lecciones de las cuales hay 9 que están publicadas la número 10 de algoritmos de cifras poligrámica y que hay con matrices la tengo todavía pendiente a ver cuándo tengo un tiempo de poder hacerla ¿no? y aquí tenéis como veis pues la misma tabla que acabamos de ver hace un momento eh, enlaces a las píldoras que corresponden algunos, algunas preguntas algunos ejercicios eh, en fin podéis hacer pues el un seguimiento de esto e incluso tenéis al final de todo tenéis pues eh, un, un pequeño test como veis un pequeño test para pues eh, hacer una autoevaluación a ver si pues eh, habéis entendido estos conceptos vale luego a continuación tenemos métodos criptográficos como decía este libro de José Lizárraga profesor de matemáticas aquí en España en donde habla de distintos algoritmos pues Heródoto la Cítara Polibio los Hebreos Julio César análisis de frecuencia la cifra de Cardano de la Porta Alberti, que yo lo veremos más adelante y de forma mucho más resumida. Y aquí, como veis, hay texto, hay fotografías, etcétera. Y ahora, pues, incluso con algunos ejercicios de cómo se cifraba, cómo era la cítara, en fin, con algunos ejercicios, como veis, bastante sencillos de poder seguir. Y es un conjunto de páginas, pues, eh, exactamente no sé cuántas páginas son, pero bueno, lo podemos ver aquí: 41 páginas, vale está claro, es bastante rápido de lectura, e incluso el algoritmo de Playfair, que comentaba que era algoritmo que se desfabía de dos en dos, entonces me pongo una matriz, ¿vale? Que está puesta aquí, donde están todas las letras de, del alfabeto y están ordenadas mediante una pequeña clave que introduzco al principio. ¿no? Y entonces, en función de esas dos letras, según cómo aparecen, ¿vale? Aquí en esta matriz, si aparecen una al lado de otra. Una debajo de otra o en posiciones de columnas y filas distintas, entonces se hace un algoritmo de cifrado que es el que está aquí indicado, como veis aquí abajo bien, con lo cual tenéis ahí también una lectura para poder profundizar, tenemos luego pues el guión de la pintura top 10, como veis cómo se clasifican, lógicamente eh, en la misma figura de, de, de la clasificación, porque es una figura hecha por mí, entonces la voy utilizando en otros sitios, eh, poco más y por último, como decía en esta URL del libro electrónico bastante antiguo, por cierto, eh, del año 2006 cuidado, eh, con 180.000 descargas, o me imagino que será un poquitín más ahora, del año 2020 eh, pues eh, también hay un libro, pero pues, está agotado, en de 0X que hicimos con eh, mi compañero y colega eh, Alfonso Muñoz. Eso ya está agotado en 0X si no me equivoco. Pero aquí tienes un libro que tiene todos estos eh, apartados, muchos, y dentro de ellos está todo lo que es la parte de criptografía clásica. Fijaros por aquí, pues aparece teoría de números, eh, aquí cifra clásica. ¿Mm? Lo tenéis en, la, en, la, en el 09. Eh, y aquí abajo de todo aquí abajo de todo, y ahora que pone criptografía clásica, criptografía clásica eh, y podéis este archivo descargarlo y lo podéis ver pues directamente pues eh, en, en eh, eh, un documento de unas ciento y tantas páginas donde hay algo de texto ¿de acuerdo? bien, pues entonces recuperemos el powerpoint, vale, recupero mi pantalla y vamos a ir terminando la clase de hoy. Eh, como sabes, esto es un proyecto sin ningún ánimo de lucro. Si el vídeo te ha gustado, si has aprendido alguna cosa nueva, etcétera, pues entonces lo único que te pido, entre comillas, como recompensa al trabajo que me significa pues hacer estas clases, eh, pues ponle un me gusta. Eh, si no te gusta también, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que eh, pues, eh, el, el hecho de, de dar un conjunto de clases y que a la gente le pueda servir es algo que, pues, por lo menos a mí como profesor y como académico, pues eh, más de 40 años, pues sí que me, me, me llena de satisfacción. Si tienes alguna duda, tanto de esta lección o de otras lecciones, te recomendaría, por favor, que lo hicieras en, en el mismo canal de YouTube. Eh, porque si lo haces en otras redes sociales, por ejemplo, como en LinkedIn, eh, pues en LinkedIn, pues lo que se dice hoy día, pues queda lo que se dice hace una semana atrás ya prácticamente desaparece, ¿no? por la cantidad de documentos que van apareciendo, con lo cual ya nadie eh, tiene posibilidad eh, o es relativamente complicado buscar una pregunta de hace, pues eh, cuatro meses o cinco meses atrás en cambio, si lo haces en el mismo canal de YouTube pues la pregunta que tú me haces, yo te la puedo contestar, si la puedo contestar, ¿no? si, 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 yo so, si es imposible que te la conteste también te lo diré, ¿no? Eh, y entonces esa duda, pues te puede servir tanto a ti como eh, a, a compañeros vuestros puedo seguir eh, la presentación vale en este en este canal de class for clip tanto de esta clase como de otras clases y también tienes más información en el canal twitter de class 4 kit yo con esto pues ahora ya me despido muchas gracias por todo gracias por estar ahí por soportar pues eh, una hora o más o menos de clase y vamos a ir a la última diapositiva que es la licencia y los créditos. Como sabes, este es un proyecto que tiene licencia Creative Commons, es decir, con reconocimiento no comercial y sin hora derivada. Puedes utilizar todo lo que quieras eh, para tus clases particulares, si tienes una clase, si eres profesor o si eres alumno, no hay ningún tipo de, de problema, solamente que lo que tienes que hacer ¿vale? es que tienes que pues, eh, mantener eh, la, la autoría de la persona. Y con eso, sin más, lo que hago es que pongo otra vez la, la, la música para ir terminando e ir despidiéndome hasta la clase siguiente. Muchas gracias por estar allí. La clase siguiente será, pues, eh, una nueva. Seguramente un par de semanas me dedicaré a este tema de la, de la, la introducción a la cifra clásica, ya para ir terminando y rematando esta parte introductoria de cifra clásica y, y como siempre pues eh, cualquier duda que tengas ahí está el canal de youtube para que eh, podamos contestártela. Sin más, eh, te envío un fuerte abrazo, muchas gracias por escuchar esta clase y nos vemos dentro de una semana. Adiós!